Creo que mis primeros recuerdos con respecto al arte era ver a mi mamá, a mi abuela, mi bisabuela pintar. Todas ellas pintaban y todas ellas tocaban piano también. Entonces yo creo que era algo muy sensorial para mí y tenía también mucho que ver con los olores, el olor a trementina, estar siempre como rodeado de arte y de gente haciendo arte. Yo creo que ahí empezó como la necesidad de crear. Y después, pues obviamente, como piano sí toco como desde los 5 años. Ahí fue cuando empecé a tocar, a estudiar. Me acuerdo que mi mamá me decía mucho que nunca me tuvo que decir que estudiara, que yo llegaba derecho al colegio a sentarme en el piano. Y para mí eso siempre fue como, otra vez, es como una necesidad. Después del colegio me fui a la Universidad de Miami, estudié música, estudié una carrera que se llama Music Business, que realmente es una combinación de una carrera de música con la carrera de negocios, porque me interesaba mucho el mundo de la música, cómo funcionaba. Ahí me metí mucho en la música, o sea, era una carrera de música completa. Estudié dirección de orquesta, estudié piano, estudié composición, estudié, bueno, todo lo que tiene que ver con eso. Y después empecé a trabajar en el mundo de la música. Mi primer trabajo fue con Los Estefan en Miami. Después de ahí me fui para París, estudié gestión de la música en la Sorbona. Y ahí fue cuando empecé, como digamos, mi camino, llamémoslo más formal, en el mundo como artista. Y ahí fue donde empecé, digamos, ya como conscientemente a hacer arte. Entonces, pues, esa ha sido un poquito como, en pocas palabras, mi camino. ¿Por qué hago arte? Es porque necesito hacer arte. Necesito poner en materializar lo que tengo por dentro, mis sentimientos, mis emociones. Necesito materializarlas de alguna manera. Y esa fue la razón por la que empecé a pintar y por la que continúo pintando y la razón por la que voy todos los días a mi estudio a hacer algo con arte. Entonces, cuando salgo de mi casa y me vengo para el estudio, empieza como todo un cambio mental de llegar y entrar a este espacio, que es donde empieza mi proceso de composición de la pintura. Hay todo un ritual, yo creo que todos los artistas tenemos algún tipo de ritual, donde llego, me hago un café, pongo música. Y empiezo como a entrar en una especie como de trance con respecto a lo que voy a hacer. Echarle una capa de blanco encima al lienzo se me volvió también un proceso meditativo. Es un proceso casi, o sea, el blanco es casi, casi invisible, pero existe. Y pintar algo de blanco sin estar realmente muy bien viendo cómo está quedando. Pues tiene su magia, poder lograr conectar mi cuerpo con el soporte de una manera que de cierta manera casi que engaña la habilidad, porque es difícil, porque no está guiada, porque es más como las sensaciones que tengo las logro transmitir en un trazo. Puede que haya salido rápido, pero el proceso para llegar a ella tuvo que tomar mucho tiempo, a veces pueden ser años que yo no estoy. Probablemente cualquier artista músico les podría decir lo mismo. ¿Cómo saben que una obra está completa? Uno siente que las cosas están completas, que encajan y que no hay nada más que hacerles.